Recorriendo la ruta 5 y 6 en el interior del departamento capital, se llega al paraje Anchico. Es una población ubicada en la zona rural de la capital riojana. Junto a otros caseríos, dan a la ruta 6 la importancia necesaria de lo que es la vida rural. Sus familias se dedican principalmente a la cría del ganado caprino y vacuno, resistiendo al paso de los años con todas sus fuerzas y también a la falta de agua. Dicen que allá en Campo Gallo al mataco día lo encontrarán. De fiesta en fiesta le gusta andar, su paradero es la diversión. Descalzo se pone a zapatear, bailando alegra su corazón. Y si no le falta el vino se va a quedar otro rato más. Si una mujer lo quiere enredar, no dice nunca ni sinido. Es desconfiado como el chacá para entregarle su corazón. Tiene por pena el olvido de una mujer que lo enamoró. Andariego se olvida al mataco día de regresar. Y si no vuelve a su rancho seguro hay farra en algún lugar. Por andariego se olvida al mataco día de regresar. A que lo invite lo esperará. No va a perder nunca la ocasión. Desaparece sin avisar y vuelve cuando ha salido el sol. Y desvelado el camino amanecido lo encontrará. Para los tiempos del carnaval no tiene rumbo ni dirección. Calaveriando lo ven por ahí, echando penas del corazón. Dicen que allá en Campo Gallo el mataco día lo encontrará. Bueno, acá estamos en el paraje de Anchico, a distancia de 53 kilómetros de la ciudad. Hoy es un día muy especial para el pueblito de Anchico, ya que una vez al año es esta tradición tan grande como es venerar la Virgen de Rosario de Anchico, como todos la llamamos. Las familias tradicionales fue doña Arsenia Rivero de Torre y Imelda Mastro Mata de Torre. Bueno, mi abuela ya, por supuesto, murió hace muchos años. Y mi vieja hoy cuenta con 91 años y está en pie todavía. Sí, de verdad. Y bueno, es una herencia, digamos, que nos dejó mi abuela, mi madre, y
Y bueno, seguimos nosotros esta tradición que Dios quiera que no se pierda nunca, ¿no? Porque vamos incentivando al semillero que hay, que la juventud. Tenemos un grupo de chicos que se están incentivando y bueno, que lo está haciendo con mucha fe, con ganas de hacer las cosas y de conocer esto que es tan lindo, que es una herencia, como te dije, que nos dejaron nuestros abuelos y bueno, y mi madre, por supuesto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Yo te digo que tuve muchos altos y bajos, qué sé yo, siempre encomendándome en la Virgen y bueno, ando y bien, gracias a Dios, sigo para adelante y veo que la gente que le pide a la Virgen también sigue bien. Es muy milagrosa esta Virgen de Rosario de Anchico. Más o menos de lo que yo tengo idea, 81 años cumplió el año pasado de tradición. Sí. Sí, 81. Sí, mi madre, como te digo, tiene 91 años y ella heredó de la suegra, vale decir, que es mi abuela. Y bueno, y se sigue, pues te digo, tiene más de 80 años ya de tradición. Antes se veneraba una Virgen del Rosario, que era de una familia vera. Y después esa imagen la llevaron, la trasladaron, problemas familiares, no sé. Y mi abuela se encargó de conseguir esta imagen, que fue traída desde Cruz del Eje por un sobrino de ella. Y bueno, desde entonces no paró nunca de la tradición esta. Antes nosotros la llevábamos a caballo, a la Virgen. Yo tenía 13, 14 años y ya me iba con mi madre todos los años y un grupo de vecinos, amigos que la venían. La llevábamos a caballo hasta la calle Güemes, allá por la ciudad, frente de Mocupén. Ahí íbamos directamente nosotros. Después ya perdió un poco esa tradición. Y nos íbamos un grupo de la juventud de la zona, caminando de acá hasta allá. Y bueno, como lo hacemos hoy. Hoy también estamos yendo todos los años caminando desde acá hasta la ciudad. Todos los años en la mañana es la misa, que siempre es 10, 10 y media. Y después ya las actividades que se desarrollan durante todo el día hasta que la policía nos bate. Como dice, antes nos amanecíamos charlando, jodiendo, cantando. En cambio hoy tenemos límite, ¿viste? Que la policía nos pone un horario y enseguida es 1 o 2 de la mañana cuando más tardar y ya. Pero tenemos artistas que vienen locales del interior, muy, muy bueno, muy bueno. La gente está viviendo de los animalitos, caprinos, vacunos, yeguarizos, algunos empleaditos también del municipio, más que todo que es el que siempre tiene gente en el municipio, en el interior. Tuvimos muy buen verano pasado, llovió muchísimo, así que el campo se mantiene con mucho pasto, bastante agua en la represa, así que pienso que no vamos a tener problemas este año por agua. Tenemos una represa que tiene un buen caudal de agua, así que muy bien, gracias a Dios.